y ya entrados en el 2022, yo creo que Hasbro va a mejorar más, si cabe, o eso esperamos, la distribución ya no solo de las figuras de G.I. Joe Classic Series, sino de Transformers, War for Cybertron, en todas sus líneas, porque me consta que están retrasándose y Hasbro está teniendo problemas en lo que a la adquisición del plástico, distribución, elaboración, movidas de las fábricas, etc, etc. De verdad que bueno, nos tocará ser un poquito pacientes y disfrutar de lo poco que llega a nuestras tiendas. Y como es en el caso del amigo Storm Shadow, un personaje muy relevante, yo diría de que prácticamente está entre los cuatro más importantes en lo que a la línea de G.I. Joe de forma general se refiere, junto con su compañero Snake Eyes, ¿no? De verdad yo creo que la figura vale mucho la pena, así a bote pronto está muy bien y yo creo que no dejará indiferente a nadie. Dicho esto, queridos amigos, ¿les apetece ver las virtudes y bondades de esta figura de acción? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues nada, dicho esto, decirles que ya en breve vamos a entrar en el mes de agosto. Les animo a que disfruten, se oxigenen un poco de todo el mundillo, de todas las preocupaciones y demás, y al tener un poquito más de tiempo libre, disfruten más que nunca de sus colecciones. Mírenme a mí, mi camisita hawaiana para disfrutar de mis G.I. Joe, Classic Series 6 pulgadas, Masters of the Universe, Star Wars Black Series de 6 pulgadas y de Transformers War for Cybertron. De verdad, yo creo que nos merecemos un pequeño respiro después de esta movida que todavía sigue a nivel mundial, llamado COVID, que está azotando el planeta entero. Así pues, compañeros, yo creo que nos merecemos un respiro, disfrutar a tope de las colecciones y vamos a ver lo que nos ofrece el amigo Storm Shadow. ¡Vamos a ello! Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, aquí les traigo, como dije en el inicio del vídeo, al genial Storm Shadow, o Sombra, como lo conocimos aquí en España, ¿no? La verdad que me llamó poderosamente la atención cuando lo vi en tienda y evidentemente, como siempre suelo decir, las figuras en mano ganan muchísimo. Decir que no tenía intención para nada de hacerme con ninguna de estas figuras de acción basadas en la película, pero sí es verdad que analizando un poco la situación en lo que a la distribución de Classic Series se refiere por parte de Hasbro, me dije, mira, yo creo que esta es una oportunidad, tenía una relación que le da precio buenísima, esta figura me costó 25 euros, teniendo en cuenta lo que valen las Classic Series, creo que es un precio más que decente y ajustado, y vi una oportunidad buena para hacerme con Storm Shadow, ya que si Hasbro no lo remedia, me va a ser imposible hacerme con la versión Classic Series de la V1, la V2 y las próximas que vayan a salir. Y la verdad que, bueno, sin lugar a dudas me sorprendió la figura en cuestión. Como ven, el empaque está muy bonito, muy relacionado a lo que vendría a ser la línea Classic Series G.I. Joe, pero ambientado en lo que vendría a ser la película de Snake Eyes, sus orígenes, ¿no? Como ven, nos trae las dos espadas, una cabeza opcional, aparte de la que trae ya de serie la figura, y evidentemente lo que vendría a ser el accesorio donde, lo que vendría a ser las fundas donde tiene las espadas, que normalmente quiero creer que se pone en la espalda. Decir que me gustó la figura porque no es un blanco de estos color Ariel detergente, no. Es un blanco tirando a color beige que no desentona para nada y le da un toque de personalidad al personaje en cuestión. La verdad que todos los fans de G.I. Joe en esta línea estamos de enhorabuena porque con el empuje de la película está llegando todas estas figuras a tiendas especializadas y jugueterías. De verdad, les animo a que se hagan con ella. La caja está muy bonita, vemos aquí el arte maravilloso de Storm Shadow. Por un lado tenemos aquí otro arte bonito donde lo vemos a él y en su posición de combate. Por el otro lado pues vemos, haciendo locución a lo que vendría a ser el videojuego, todas sus estadísticas de combate en la número 17. Y por supuesto, por la parte de atrás, pues evidentemente tenemos aquí al amigo Snake Eyes captando todo el protagonismo, como no podía ser de otra manera, que bajo mi humilde punto de vista, yo creo que es un fallo garrafal. Porque si bien es verdad que estas líneas de figura de acción está basada en la película de Snake Eyes, no hubiera estado de más que, haciendo un poco locución a lo que vendría a ser la línea vintage de G.I. Joe, hubiera sido genial
que nos hubiera puesto una ficha con un poquito más de información del personaje, aunque sea la típica ficha ñoña donde la vemos con varios idiomas y demás, pero más vale eso que nada, y no por ende tener al amigo Snake Eyes, que lo tengo hasta la sopa, independientemente que me guste el personaje o esté basado en la película. Yo creo que ya todos sabemos que el personaje está basado en el Storm Shadow de la película de dicho personaje, ¿no? Y no hace falta que no los pongan aquí otra vez, no sé. Es algo que, bajo mi humilde punto de vista, es lo más negativo que he visto hasta ahora. Y bueno, pues aquí lo tenemos, al amigo Storm Shadow. Y yo creo que ya es hora de sacarlo del blister. ¿Qué le parece, amigos? ¿Vamos a ello? Claro que sí, ¿verdad? Pues vamos allá. Vamos a sacar al amigo Storm Shadow. Vamos a ello. Aquí lo tenemos fuera de su burbuja. Muy bonito el fondo del blister, que como ven trae el logo del clan Arashikage. De verdad, muy bonito, en ese sentido genial, me ha gustado. No está nada mal incluso para ponerlo en display. Y bueno, aquí tenemos al amigo Storm Shadow fuera de lo que vendría a ser el empaque principal de su caja blister. Y vemos con más detalle lo que vendría a ser la figura. Vamos a proceder a sacar sus accesorios. Tenemos aquí, vamos a sacar las espadas con mucho cuidado. Aquí está la cabeza opcional, que está muy muy bien. Decir que tiene un acabado, a ver si se ve bien aquí en la pantalla, yo creo que sí. Se ve espectacular, muy bien esculpido, y otro ejemplo más de lo que suelo decir yo. Aquí Hasbro ha aplicado todas las técnicas adquiridas en la fabricación de cabezas de Marvel Legends, Star Wars Black Series de 6 pulgadas, y la han aplicado a las figuras de G.I. Joe. La verdad que mola bastante, con muy buenos acabados. Ponemos por aquí y vamos a sacar al amigo Storm Shadow del blister burbuja interior. Pues aquí lo tienen, queridos amigos, al amigo Storm Shadow con sus dos espadas bien armado y preparado para entrar en combate contra Snake Eyes. Decir que la figura en cuestión me ha sorprendido por la gran calidad que tiene los puntos de articulación. Todas las articulaciones muy bien, son las típicas a las que nos tienen acostumbrados los chicos de Hasbro dentro de la línea Clasifique Serie. Me gusta bastante, no puedo sino hablar bien. Miren todas las articulaciones que tienen, cómo se abre la figura, la verdad que en ese sentido genial. El pecho genial, me encanta que hayan optado por esta articulación porque me gusta bastante. Vemos cómo rota muy bien la cintura, vemos que el arnés, lo que vendría a ser la parte de la armadura, donde tiene los demás bolsillos y demás, es de una goma flexible que a su vez nos hace más fácil adoptar las poses de combate en la figura. Y bueno, como ven, la cabeza genial. Los brazos también espectaculares. Yo creo que es la típica figura que no dejará indiferente a nadie. Y que, como dije al principio del vídeo, tiene una buena relación calidad-precio y disponibilidad para agrandar nuestra colección de G.I. Joe Classified Series 6 pulgadas. La verdad que están muy, muy bien. ¿Les parece si cambiamos de cabeza? Cabeza afuera. Ahí está. Ahí está. No está nada mal. La cara del actor está bien representada, como bien pueden ver aquí. La verdad que muy, muy buena la figura. Totalmente recomendable para todos aquellos fans de G.I. Joe que no quieran o se quedaron sin la versión de Storm Shadow de la línea Classified Serie, como es mi caso. Y tenemos la opción esta de tener por lo menos la versión de la película, que sin lugar a dudas no está nada mal. Yo creo que va a cumplir con creces las aspiraciones y necesidades del coleccionista de G.I. Joe de Classified Series. Aquí lo pueden ver, queridos amigos, Storm Shadow versión Snake Eyes Origin, la película. Genial. Aquí lo vemos. Brutal.
Yo en lo personal, bueno, independientemente que la cara esté muy bien, yo creo que lo suyo es poner la otra. Ahí está. Más que nada porque evidentemente un ninja tiene que tener su cara tapada, como buen ninja que es. Independientemente que todo el mundo lo conozca y sepan que es Storm Shadow. Pues aquí lo tenemos. Está claro que estas figuras vienen de lujo. Están súper bien. Y lo tenemos aquí de varias maneras para adoptar poses de combate geniales. Aquí lo vemos. Y como no podía ser de otra manera, aquí tengo también la versión de Classified Series 6 pulgadas de Snake Eyes. Muy completa la figura. La recomiendo encarecidamente. Y por supuesto no podía faltar la típica imagen donde los vemos a los dos así a punto de luchar como buenos antagonistas que son uno del otro. Pues aquí lo tienen, queridos amigos, al amigo Storm Shadow versión Snake Eyes Origin, la película. Decir como nota anecdótica que también vi la versión de Snake Eyes y decir que está muy bien. Totalmente recomendable si no te pudiste hacer con alguna de las versiones de G.I. Joe Classified Series de 6 pulgadas de la línea regular. La verdad que muy recomendable, la vi. Sin lugar a dudas la hubiera comprado si no tuviera ninguna versión, pero como de Snake Eyes voy sobrado, creo que con la versión de Storm Shadow más que suficiente. Totalmente recomendable tanto la versión de Storm Shadow de la película como la versión de Classified Series, que en su momento decirles que hice un video unboxing, les animo a que lo vean. Y comentar, como dije anteriormente, el Snake Eyes de la película también mola bastante. Pues aquí lo tenemos, queridos amigos, al amigo Storm Shadow, versión Snake Eyes Origin. Muy recomendable. Decir que no le veo nada negativo, salvo lo que les comenté del blister, que por la parte de atrás tenían que haber anexado alguna tarjetita o algo más acorde al personaje que están exponiendo, su tarjetita con un poco de alguna información más de la BIOS y demás y de la historia de Storm Shadow, pero bueno, no ha sido así. Por lo demás, una figura que recomiendo encarecidamente. Pues nada, amigos, no me quiero alargar más en el vídeo. Darle like, compartir con los amigos coleccionistas y de verdad me quedo a la espera de sus comentarios. ¿Qué les parece la versión de Storm Shadow de la película? Yo personalmente la recomiendo y le doy una puntuación de un 8.5, un notable. Figura muy recomendable por todo lo antes mencionado. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de YouTube del Búnker de Recoil. Ser buenos y disfrutar de sus colecciones, amigos. Chao, chao. Yo me quedo aquí con estos dos colegas que van a luchar. Hasta luego.